veces ver lo que pueden ocasionar. Un empleado acabó con las espaldas incluidas, cefalcuanas planas, diría yo, tras sufrir un dolorazo de vivir. Y con esta razón en la oficina, nadie escuchó que gritaba: ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Era tuyo, te cagó! Para cerrar la lista negra, tenemos a esta señorita que también dio el acetón y disfrutaba de un atardecer en la playa, pero su error fue caminar por terreno resbaloso. A lo lejos, muchos sabores solo escucharon que alguien decía: ¡Ah! ¡Ay, Miguel! Cieguito lindo ya se escucha en Qatar, tan pronto como llegaron los primeros aficionados mexicanos a tierras árabes, comenzaron a causar furor, ya están listos para apoyar al Tri en el torneo más importante de fútbol. Quédate con nosotros porque en unos minutos te vamos a presentar las imágenes. ¡Qué bonito! ¡Viva México! ¡Viva México! Antes realizamos un recorrido por la información nacional. Iniciamos en San Pedro Cholula, Puebla, donde cámaras de vigilancia captaron a unos presuntos montachoques. Al bajarse a reclamar al conductor de una camioneta, este pensó que se trataba de un intento de robo, pues iban de manera muy agresiva. Por ello, emprendió la huida, solo que en su desesperación derribó un poste de energía eléctrica. Luego, la mañana de este viernes, los vecinos amanecieron con la desagradable sorpresa de que no tenían luz. Y al salir a la calle descubrieron que se debía justamente a ese accidente. No se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales leves en algunas viviendas. Vamos al Valle de Jalisco, Estado de México, donde a punta de pistola un ladrón entró a una panadería para robarse las pocas ganancias del día. En el lugar había un chico comprando y también le quitaron su cartera. Este tipo de situaciones nos llenan de mucho coraje, por supuesto, porque mientras las personas salen a la calle a ganarse un salario, pues llegan estos desgraciados a cometer sus fechorías. Lo peor es que, mire, pululan. Seguimos el rastro informativo hasta Coahuila. Esta escena se vivió en el Hospital General de Zona Número 2, de Saltillo. Se trata de un paciente que con extintor en mano comenzó a amenazar al personal médico. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, esto ocurrió el 11 de noviembre cuando el sujeto hizo algunos disparos, incluyendo uno hacia sí mismo. Por fortuna, no fue lesionado con infracciones a que lo hizo presuntamente esta persona sufre de algún padecimiento mental que está siendo tratado en este lugar. Y ese fue el aterrador momento en el que una pipa de gas LP explotó en la alcaldía de Milpa Alta en la Ciudad de México. El momento fue captado por un vecino que corrió aterrado ante el peligro. Desde varios metros era posible ver la enorme llama debido al incendio que se generó luego del estallido. Los bomberos llegaron de inmediato al lugar y por fortuna no se reportaron lesionados. Y continuamos en la capital del país, porque en el metro Chabacán se vivieron momentos de mucha angustia y desesperación cuando un hombre invidente cayó a las vías. Por fortuna, una mujer policía se dio cuenta a tiempo del peligro y le brindó la atención necesaria para que pudiera rescatarlo tal y sal. Un aplauso para esta heroína de carne y hueso que arriesgó su vida por salvar otra. Diablo Becerril, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. Como siempre, hermano, todo en orden, con el gusto de verte. Mira, ¿cómo estás? Qué gusto. De negro. Negro. Eso es todo. ¿Quieren saber ustedes cómo están? Tenía aproximadamente 50 años de edad. Pedaleaba por la alcaldía Cuauhtémoc en su virula, en su bici, y fue justo ahí donde lamentablemente tuvo una cita con la muerte. Llegamos con cámaras y micrófonos, así es que va muy bien. ¡Vamos a verlo! Algunos dijeron que lo vieron pedalear sobre el circuito interior, entre los vehículos. Hay quien dijo que chocó y al caer el camión de volteo le pasó por encima. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha cerrado la circulación de circuito interior. ¿Por qué? Lamentablemente una persona ha perdido la vida. Todo el aforo vehicular lo están mandando a la parte alta del circuito interior, dirección aeropuerto. Este ciclista lamentablemente murió. Se ha retirado la ambulancia. Que paz descanse. Vimos que estaba ya atropellado, pero como había tanto tráfico, nos dimos cuenta que el camión no le importó y se pasó. Más bien, yo creo que ni lo vio, porque se veía muy chiquito y el camión estaba grande. Policías del sector Tlatelolco y una ambulancia de la Cruz Roja arribaron al lugar, y aunque revisaron a la víctima, ya no tenía pulso. Durante las dos horas que el cuerpo permaneció sobre el asfalto, nadie acudió para reconocerlo. El conductor del vehículo de volteo fue presentado ante la agencia del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica. Que paz descanse. Yo soy el Diablo BCR y esto es Al Extremo. Bueno, queridos amigos, otra víctima más de la imprudencia, de la falta de educación vial. Podemos convivir bien, ciclistas, peatones, motociclistas, automovilistas, pero lamentablemente todos quieren pasar y eso es lo
lo que sucede. Así es que paz de cárcel, este hombre y fortaleza. Para su familia. No, gracias a su familia. Gracias, diablo. Con gusto de verlos. A punto de llover, ¿eh? Mucho cuidado. Ay, gracias. Gracias. Las imágenes extremas continúan con el sorprendente momento en el que dos conductores sufrieron un aparatoso accidente. Uno de los involucrados se pasó un alto y se estrelló contra unos inocentes que se dirigían a su casa. El culpable escapó dejando heridas a las víctimas, pero por fortuna ya están fuera de peligro y la policía sigue el rastro a sospechosos. Ese otro conductor se llevó de corbata a varios inocentes. Las víctimas estaban sentadas a las afueras de un establecimiento cuando fueron arrolladas por el vehículo luego de que el automovilista sufriera un accidente. Al menos tres personas resultaron heridas, pero el hombre se encuentra grave ya que él quedó prensado entre la pared y el auto. Por su parte, ese pobre hombre también vivió una pesadilla cuando cayó desde varios metros de alto. Se encontraba trabajando en un edificio en construcción, pero resbaló y no pudo evitar la caída. Aterrizó sobre un vehículo, dándose un golpe tremendo que lo dejó con varios huesos rotos. Este hombre también se llevó un golpe tremendo. No se esperó hasta que el vehículo acabara de pasar y empujó la reja, provocando que la unidad arrancara de un jalón y lo aplastara. Eso se hubiera evitado con un poquito más de paciencia, señores, por favor. Eso también fue producto de una terrible imprudencia. Un sujeto estuvo a punto de ser aplastado por un vehículo. Se le ocurrió atravesarse en la pista de rally, quedó justo bajo las ruedas de un auto. ¡Qué horror! Lo peor fue que un hombre que se acercó a ayudarlo también estuvo a nada de ser arrollado. ¿Qué puede ser? Pero esa mujer y sus hijos también se encontraron con la tragedia, pero porque su auto cayó en un canal, los rescatistas hicieron su mayor esfuerzo para voltear el vehículo que se encontraba con las llantas hacia arriba y así poder sacar a las víctimas. Y aunque los tres fueron llevados al hospital, un niño de 8 años perdió la vida. La niña y su madre se reportan graves. Y aquí todo se cubrió de blanco. Una poderosa tormenta de nieve tomó por sorpresa a los habitantes de Nueva York. El área más afectada fue Buffalo, donde varios caminos carreteros resultaron bloqueados debido a la nula visibilidad en los mismos. Además de que la nieve alcanzó más de 1 metro de altura. Simplemente impresionante, a pesar de que allá están acostumbrados, sabor de boca. En este viernes vamos a ver esas cosas que son tan insólitas que las tenemos que ver para creer. Como este oso ladrón se dio cuenta de que una camioneta estaba abierta y decidió llevarse una bolsa de palomitas de maíz que estaba ahí dentro. ¿Se imaginan explicarle a alguien que un mamífero de este calibrito quita ver para creer? Las siguientes imágenes intrigaron a los usuarios de los ojos. Surcó el cielo de China, dejando una extraña esfera de luz que perduró minutos. De acuerdo con expertos, pudo tratarse de algún cohete espacial, ya que en un momento determinado se aparecía como del supuesto aparato se desprende, se apreciaba, cómo se desprendían algunos aspectos por ahí. Lo cierto es que fue un evento que tenías que ver para creer, por eso lo vemos. Y eso que vamos a ver en pantalla es un avión hecho completamente de papel. Así como lo oyes, los detalles son impresionantes porque cuenta con asientos, ventanillas y hasta las puertas se mueven. Lo que sorprende más es que el creador lo hizo todo con sus manos. Esto sí es algo que hay que ver. Pero seguro lo que nadie jamás imaginaba es encontrar un epitafio tan original como ese. Y es que todos los visitantes de este cementerio quedaban con la boca abierta al leer el mensaje. Ya ni modo, ya le tocaba. Pero bueno, si alguien me lo hubiera contado, les hubiera dicho que tendría que ver para creer. Oigan, lo que también pensaron que sería imposible de encontrar sería el anillo de compromiso que perdió esta pareja cuando